Hola chicas y chicos, hoy os traigo un mini de las cosas que me pedí para mi cumpleaños en AliExpress, Amazon y algo de bazar que he cogido. A ver, de bazar, en, digamos bazar, sí, aunque es una tienda. A ver, de una tienda que es como un bazar de aquí de Baracaldo, como estos rascadores para cortar la, uy, la goma de la cinta de doble cara, y me he cogido dos y valen 75. A ver, que son dos modelos diferentes. A ver, este va con este y este con este. Mirad, esta caja es de organización. Vamos a abrirlo. De estas creo que ha enseñado Lola en su canal, la de falleras escrapera. Ay, está dura. Son como baúles. A ver, también podemos aplicable, son aplicables, y a ver, las podemos poner. Este es de una, las podemos ir poniendo una encima de otra que no se nos va a caer al suelo. Luego estas, que son más pequeñas, si vienen dos. Y estas nos valen también 1 euro, pero aquí se vienen dos. Y también cogí dos para ir metiendo, organizando. Podemos meter las flores, los bras, los ojales, lo que queramos. Había en color rojo, que no era un rojo, más bien granate y azul. A ver si yo sabía. Marlos de... quítate. Marlos de acuarelas, que siempre nos vienen bien. Me he cogido dos, no. Tienen que estar por algún lado más. No, por aquí no sé si hay alguno más. No sé, no sé, es el primero que compré. Otro más. Al chino le dejé sin blog de acuarelas. Al pobrecito me le dejé sin blog de acuarelas. Y me cogí un sello de MP. Que esto no sé cuánto llega, 1,50 o 1 euro, que ponen palabras en español y algunos en inglés para no variar, que me tengo que poner a estampar esto de bazar. No, esto no es una idea. A ver, van apareciendo. Le dije que me trajera y todos que vendrían en la caja, poco a poco me los he ido llevando yo. O sea que tengo papel de acuarela para dar y tomar. No, 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 si es que ya no tiene, ya. Y como le pido cosas, me las va trayendo. Si encuentra, me las trae. El pobrecito mío. Pobre el chinito. A ver, en Amazon, mirando para enseñarle a una chica un estuche de con ganchillos y accesorios.
Y te vienen 100 piezas. Venía 100 piezas. Mira, y vienen con números. Sí, mira. Ya hay, no sé si vais a ver. Vienen con el, la medida. Son palos de... entre silicona, pero por dentro está duro también. De estos vienen 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. ¿Sí? Mira, lo sabe mejor mi hija. Que le gustó el estuche. Y nada más cuando llego ya lo quería coger. Ya se lo quería llevar. No, yo quiero el estuche. A ella le gustó el estuche, el color. Y aquí había ganchitos para ir marcando. Esta cosita tan pequeñita, que es un cuenta vueltas. Ah, no, viene uno, viene más. De un cuenta botas. Los de toda la vida, que son desde el más finito, un poco más, va subiendo. Otro cuenta vueltas. Unas tijeritas. A ver. Aquí está. Otras agujas. Voy marcando. Agujas laneras. Una cinta métrica que vienen en pulgadas y en centímetros, ¿eh? Esto que parece un anillo, pero es tipo de dal. Estos ganchos también. Porque también hay imprendibles, son para las vueltas, para contar. Estos conos que son para los ganchos, para ponerlos atrás o para tapar las puntitas. En grande y un poco más pequeñito. Venían dos de cada color. Ay, mira, hay unas alfileres. Si quieren salir. Bueno, que están ahí. Y unas alfileres de bolitas. Eso en Amazon. Que esto lo compré equivocada. No equivocada. Lo iba a meter a la cesta de... para tenerlo. Pero como al lado tengo lo de compra al clic, en un clic, lo compré sin querer. Lo compré sin querer. Sí, vení me vino rápido. Pero el chico que me lo trajo, muy mal. Porque supuestamente los repartidores se lo suben a casa o puedes bajar a por ello. Pero este no estaba yo, estaba mi marido. Llamó. Dice, espera, sube. Dice, no, no, que se lo dejo en el buzón. Dice, ¿cómo que te, me lo dejas en el buzón? Bajó. Y ya se había ido el chico. La había dejado encima de todos los buzones. O sea, que como para ver, no lo he quitado. Y ahora, lo que teníamos pendiente de Dalí desde enero. Mira, a ver, vamos a sacar que encima pesa. Y yo creía que había pedido otro color. Y no, me falta por pedir el dorado. Cadenitas. En blanco. Pedí dos paquetes. Que en cada paquete, si no recuerdo bien, venían 50. En blanca
Y negras. Me tengo que pedir las doradas. Ahí está. Ah, y esto lo probé, pero en una etiqueta que de las... Pero no la tengo. Mirad, una carpeta de embossing. La había embossado en una etiqueta, pero creo que la etiqueta le he dado. Como somos futbolera, hermanita, digo, estampo unas manos en las etiquetas, pero no, esta no está para enseñaros. A ver, y esto lo podemos poner, mirad. Así ya la meto. Esta ha llegado hoy. Con las cadenas. La esponja de embossi. Para la famosa. Que le he metido aquí. En este neceser. He metido. Nuestra famosa. Crab Booby. Para meterla aquí, me regalaron el neceser, pues he pedido la esponja. ¡Ay, te quieta! Es que la estamos usando. Mirad, este troqué de un niño, de un bebé. Consuelo todo. Y nomás que luego se recoge. No me da tiempo a troquelar. Sería la luna con el bebé soñando. Este bebé también viene la imagen del bebé. Luego para ponerle el pelele, del color que queramos, un lacito, para vestirla de chica, y el pelo. Y este, le tengo, digamos, entre comillas, repetido. Porque en el otro tengo lo que es el mismo modelo, pero me viene el pelele. O sea que este no sé lo que haré con él. Mira, este igual lo dejo para cuando lleguemos a los 150, cuando haga un sorteo, lo regalo. Mira, pues ese para eso. Y creo que nada más. Chicas y chicos, esto lo voy a guardar. La esponjita de embossi la meto aquí a su neceser. Y esto ha sido todo, chicas. Si os ha gustado, comentar, darnos dedito arriba. Y si queréis suscribiros, os suscribís. Muchas gracias. Y aquí va nuestra guardadita en el neceser, y me la lleva para donde me vaya, como el otro día que me tuve que ir y me la llevé de viaje. Hasta las próximas.